Bueno, pues hoy vamos a hacer un unboxing de Matchbox en modelos 1.64 y esta vez nos vamos a centrar en fuerzas de seguridad y militares. He elegido estos modelos, así que vamos a pasar a verlos uno por uno. Algo muy curioso y que siempre me ha gustado de la marca Matchbox es que suelen hacer vehículos de todo tipo, no necesariamente coches. Y aquí tenéis un buen ejemplo. Este es un medidor de velocidad típico de la policía. Como veis, es un remolque al que le podemos enganchar tranquilamente en cualquier Matchbox que tenga soporte para remolque. Todos los Matchbox son compatibles entre sí, ¿de acuerdo? Y ahora, refiriéndonos al blister, pues aquí pone Matchbox, que es el fabricante, aquí pone la edad, aquí pone el número de la colección al que pertenece y el número de coches que hay en esta colección, y aquí un icono con la colección, que en este caso es fuerza de seguridad o militar. Vale, por detrás tenemos pues el fabricante, que es Matchbox, un número de serie, y como veis, en este caso no hay ninguna licencia. Esto se debe a que, sinceramente, no sé qué marca de coches fabrica este tipo de remolque, si es que la fabrica alguno. Supongo que será algo que tiene la policía y ya está. Y ahora, sin más dilación, vamos a pasar a abrirlo. Vale, este viene con un blister adicional para que no se dañe, está muy bien. Y aquí lo tenemos en detalle. Fijaos qué bien detallado está. Tiene la matrícula, las luces pintadas y aquí podemos cambiar el número de velocidad que está serigrafiado en el plástico. Así que dudo mucho que se vea con la cámara. Los detalles están geniales. Es un radar muy bonito. Y bueno, evidentemente aquí no voy a comprobar si corre o no. Es todo metal. Y aquí, como siempre, pues nos pone el modelo que es. Se llama Speed Trapper, simplemente. Donde está fabricado y su número de serie. Vale, pues vamos a dejarlo aquí porque evidentemente no puedo ver si corre o no corre. Bueno, y volviendo a lo de que no solo hacen coches, aquí tenéis un ejemplo de un tanque. Lo cierto es que soy un experto en armamento militar, conozco prácticamente todo el que existe y estoy casi seguro que este tanque se lo han inventado. Se llama Blockade Buster, yo creo que sí que está totalmente inventado, pero no deja de ser bonito. Aquí tenéis su fabricante, que es Matchbox, la edad, el número de la colección y los que hay en esa colección y el icono de la colección, que es militar, fuerza de seguridad. Vale, por detrás pues nos pone Matchbox, número de serie, fabricante, que es Mattel, creo que eso es Hasbro. Y bueno, como podéis observar, no hay ninguna licencia de nada, porque creo, para empezar, que este vehículo en concreto no existe. Así que vamos a abrirlo. La verdad es que es raro, Matchbox suele fabricar coches que existen de verdad. Lo de los coches inventados es más de Hot Wheels. Bueno, aquí lo tenemos. Vale, lo primero que vemos es que la torreta es articulada. Eso está muy bien, eso me gusta mucho. Por abajo tiene pues unos ruedines. Me da que no van a rodar excesivamente bien. Un huequecillo. Y aquí tenéis el acabado del tanque. Ahí lo tenéis. Y la verdad es que, bueno, de Matchbox este puede ser casi el más cutrillo que he abierto. Pero bueno. La torreta es toda de plástico y el tanque es todo de metal. Vale, y ahora vamos a ver qué tal corre. Evidentemente corre fatal porque es un amasijo de metal y tiene unas ruedas más bien ligerillas. Aquí nos pone el fabricante, dónde está fabricado y el modelo. Y bueno, vamos a dejarle aquí al lado del radar. Casi voy a poner el radar del revés, que queda más bonito. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos aquí un coche al que llama Road Rider. Yo diría que es un Jeep modificado. Aquí tenéis el logotipo de Matchbox, la edad, una foto del vehículo en cuestión, el icono de la colección a la que pertenece, fuerzas de seguridad militar,
En este caso no viene el número de la colección, no sé por qué. Debe ser una especie de modelo único o algo así. Y sí, porque además atrás tampoco lo pone. Aquí tenemos el fabricante, que es Mattel, creo que eso es el logo de Hasbro, el logo de Matchbox, y no veo en ninguna parte ninguna licencia de ningún tipo de marca de coches. Así que es posible que este coche no se fabrique, vamos, que no lo fabrique una marca. Vamos a abrirlo. Si soy capaz, que parece que sí. Blister adicional, está muy bien. Me parece un buen detalle. Vale, este ya sí que se ve que corre. Vemos que tiene hecho el efecto de las sirenas. También en plástico cristalino los cristales. Esto, los cristales tiene hecho un efecto para que parezca que están blindados. El morro es de plástico. El coche es de plástico, la parte roja, y la parte negra es metálica. La parte gris de abajo, curiosamente, es metálica también. Tiene unas ruedas tipo Bigfoot. Y aquí nos pone pues Matchbox, fabricado en Tailandia, el modelo que es y la colección a la que pertenece. Aquí abajo pues nos tienen puesto también unos detallitos. Supongo que son bolsas de dinero o algo así. Porque parece... No, deben ser... Ah, no, son perros. Ah, vale, lleva los perros de los militares. Vale, sí, muy chulo. Y aquí pone fuerza militar. Un par de detalles serigrafiados. Y aquí una supuesta marca del fabricante del coche que sinceramente no sé cuál es. Vale, ahí lo tenéis. Y detrás le han puesto MBX, que son las siglas de Matchbox. Los detalles, como veis, son preciosos. Está chulísimo. Creo que se puede apreciar bien. Y creo que de los que he abierto, este va a ser el que mejor corra. Efectivamente. Se me sale del encuadre. Y ahí tenemos los tres. Vamos a acercarlos un poco. Y aquí tenéis los tres coches que hemos abierto hoy. Estos maravillosos Matchbox que tanto me gustan. Y bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos.